La Roca fue un bañero con habilidades sobrehumanas. Fue un zoólogo con habilidades sobrehumanas. Y fue un encargado de seguridad con habilidades sobrehumanas. Ahora, finalmente, sus habilidades sobrehumanas van a estar justificadas porque acá interpreta a un superhéroe mitológico. Igual, ya paró un misil con las malos en Rápidos y Furiosos 8, así que La Roca no necesita poderes mitológicos para hacer eso. Pero bueno, que lo tiene, los tiene. Por eso hoy, entre los resumos y más, Black Adam. Así que, al ataque. Esta es la historia de la pequeña Roca. No. Bueno, no, no es La Roca, pero al principio nos hacen creer que sí, que es La Roca, pero en realidad... No les cuento más. No se los cuento ahora, se los cuento en su debido momento porque es la revelación de la película. Por el momento, este es La Roca, un niñato común y corriente que vive entre los esclavos de una ciudad que se llama Kandak. Ellos buscan una corona para su rey, que es esclavista. Cuestión que el pequeño La Roca organizó la revolución y casi que le cortan el cogote, pero ¡pumba! Se teletransporta. ¿A dónde? A la cueva del viejo este que apareció en Shazam. Cuestión que el pequeño La Roca obtiene poderes y se convierte en La Roca. Elipsis. ¡Muchísimos años después! Seguimos la historia de Adriana y su hijo Amon, que siguen viviendo en la mismísima ciudad, en Kandak, que ahora está tomada por los milicos. Adriana se mete en una cueva mágica para buscar la corona mágica que te dije al principio, y sin querer despierta a La Roca. Cosa que les viene justo porque las puede defender de los milicos abriendo su propio contador de muertes, porque La Roca acá mata mucha gente. Con estas 42 muertes le empata a Liam Neeson con las 3 películas de Búsqueda Implacable. Pero Black Adam recién va 20 minutos, así que asumo que llegará más y más lejos. La pregunta es, ¿qué tan lejos llegará? ¿A cuántas personas vas a matar, Roca? Por ahora, no a muchos más porque La Roca cae desmayado. Mientras tanto, en otro lado, aparece Viola Davis haciendo el mismo personaje que en el Escuadrón Suicida. Ella tiene que reclutar a un grupo de héroes para que detengan a La Roca, que es un peligro. Y como con los personajes de la Liga de la Justicia está todo medio complicado porque no se sabe si siguen o no siguen haciendo películas, y a los personajes del Escuadrón Suicida no los quiere nadie porque todas las películas son una poronga, recluta un nuevo grupo de héroes donde depositan todas las esperanzas para el universo cinematográfico de DC. Y ellos son... El Pájaro, como una especie de Iron Man mágico que tiene toda la tecnología que necesite la trama. Ant-Man, como el que se hace grande y chiquito según lo necesite. La Pía de los Vientos, como la que maneja los vientos, me parece, no sé. Y la participación especial de Pierce Brosnan, como el tordo raro del universo DC. Y mientras ellos se preparan para atrapar a La Roca protagoniza su propia sitcom, viviendo con un superhéroe que encima vivió en otro siglo y no entiende nada de la modernidad. Pero bueno, basta de risas porque La Roca mata más gente. Con 67 muertes, La Roca pasa al personaje de Thor en Extraction. ¿Se acuerdan de esa película? Nadie se acuerda de esa película. Pero bueno, si no se acuerdan de esa película, hice un video sobre esa película. Se lo dejo ahí arriba, esa película. ¿Y se acuerdan que en otro video les hablé de mi película? Algo que pasó el año nuevo. Capaz que ya vieron el tráiler, capaz que no. Si no lo vieron, se los dejo ahí arriba. Sigue habiendo funciones a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Acá en pantalla les dejo todas las funciones que va a haber. Si quieren informarse de otras funciones, tanto en sus países como en sus ciudades, como en su casa, sigan la cuenta de Instagram de la peli que la dejo en la descripción. Ahí iremos informando de las novedades.
Ahora sí, seguimos con La Roca. Y acá nos enteramos de la revelación de la película. Parece que este nenito que nos mostraron al principio no era La Roca, era el hijo de La Roca. La Roca en esa época tenía el cuerpo menos hinchado. Cuestión que el hijo de La Roca se convirtió en un superhéroe y por eso le mataron a la madre. Y para que no le maten al padre, le da sus poderes. Y ahí La Roca se vuelve super musculoso. Y ¡pumba! Le matan al hijo. La Roca está recaliente, imagínate, le mataron al hijo. Y hace mierda al faraón y a todos sus amigos. Oh, qué difícil contar esto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Una masacre, viejo, Lo pasa a Deadpool y lo pasa a Arnold en Comando. Qué película en Comando, Y qué manera de matar gente a Arnold. Si no vieron el video que hice de Comando, se lo dejo ahí arriba. En fin, La Roca, una masacre. Y por eso el viejo que le dio poderes, en vez de sacárselos, que hubiese sido lo más lógico, lo encierra en una prisión. Y La Roca queda ahí hasta que lo despiertan. Y menos mal, porque si no, no hubiésemos perdido la sitcom viviendo con un superhéroe que encima vivió en otro siglo y no entiende nada de la modernidad. Well, of course we did. That's how we entered rooms. What I did there is called sarcasm. Al, you can be a team player. I love teams. That was sarcasm again, yes? Very much so. Qué raro que es DC haciendo chistes, Es como cuando se ríe Merlina. ¿Sabían que esta película tiene un villano? Sí, tiene un villano y es este tipo. Un descendiente del faraón que quiere la corona esa que te dije hace un rato. Para eso secuestra al pibito a cambio y le dan la corona nomás. Así se convierte en un demonio repoderoso que además consigue un montón de zombies. Entonces La Roca, la Liga del Escuadrón Suicida de la Justicia y el pueblo mismo unen fuerzas para tener la super pelea final. Y como es super y es pelea y es final, es ultra violenta. Ah no, pará, antes les tengo que decir que en el medio de todo esto hay un relleno de 20 minutos donde La Roca se da cuenta que es un peligro para la humanidad, entonces devuelve los poderes y hace que lo entierren en el fondo del mar con la boca tapada, pero después se arrepiente, se escapa, recupera los poderes y vuelve exactamente al mismo punto donde estaba antes, haciendo que esos 20 minutos sean completamente innecesarios. Listo, ahora sí, la pelea. La buena noticia es que los buenos ganan. La mala noticia es que Pierce Brosnan muere. Adiós Pierce, siempre te recordaremos por ser James Bond. Y si quieren ver el video sobre su saga de James Bond, se los dejo ahí arriba. Pero va. La otra buena noticia es que La Roca mata al malo. Y la otra buena noticia es que libera al pueblo de la opresión. Así que ahora son libres. Felicitaciones. Ah, y además La Roca se pone su nombre. So what should we call you? Y así termina la película. Ah, pero pará, que hay una escena post-créditos, La Roca le dice a Viola que a él nadie de este planeta lo puede detener y ella le responde: ¿y qué pasa si te traigo a alguien de otro planeta, Y ahí aparece, nada más, ni nada menos, ni nada más. ¿Qué? Con su cara de mis abogados ya resolvieron todas las cuestiones de contrato que no pudieron resolver para Shazam y por eso ahí en mi cameo no se me ve la cara, pero acá sí, así que está todo en orden. Y ahora sí, termina la película. Con 92 muertes, La Roca Black Adam solo queda por detrás de los dos James Bond, de Rambo y de John Wick. Muy bien, teniendo en cuenta que solo tuvo una película. Veremos cómo avanza la cosa. Pero para ver cómo avanza la cosa hay que esperar, así que ahora se van de acá. Pero antes le hacen caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.